Hola, sí. Bueno, señores, aquí ya regresamos con esta finalísima de la modalidad de bola 8, categoría juvenil masculino. Se están enfrentando el jugador costarricense Luis Solano versus el argentino Bruno Portaro. Van 1-0 ganando Costa Rica. Luis Solano. Así que gracias a todos por seguir la transmisión. Como siempre les digo, si tienen amigos que les guste el billar, pueden compartir la transmisión, pueden darle me gusta a la página para que cada vez que yo esté transmitiendo o suba algo, ustedes lo puedan ver y Facebook les avise.
Sí, señores, Bruno es argentino. Pamela, pues el 80% de las partidas están siendo cronometradas. Estas últimas que se están jugando, todas tienen su juez y todas tienen su cronómetro. Ya en las fases anteriores hubieron una que otra que no cronometraron y que arbitraron las mismas jugadoras. Pero estas que se están jugando ahora mismo, sí, todas se están cronometrando. Se están dando sus extensiones, se está dando todo con el reglamento. David Quevedo, un saludo. Y a todo Buenos Aires. Silencio, por favor. Buena amable.
Hola, 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 sí. Bueno, ¿qué novedades tenemos? Andrea Cardona y Soledad Ayala va ganando Soledad 3 a 1. Y Adriana Villar con Laura Deut, esa mesa que se ve ahí en la parte superior derecha, van 5 a 5. La ganadora de esta mesa pasa a semifinales. Entonces, esas actualizaciones rápidas. Jorge Luis Chávez, todo lo relacionado con mayores masculino, relacionado con mayores masculino, comienza el 20. Todos estos días solo se jugará juvenil masculino y femenino. Y femenino mayores. Señor Dúmaro Tálora, un saludo. Muchas gracias, aquí haciendo todo lo que se puede. Gracias a Jimar Villares que me está apoyando. Entonces aquí estamos haciendo la transmisión. Un saludo para el señor Dúmaro Tálora allá en Colombia. Pamela, Luciana y Jackie, ya te voy a decir. Katherine en juvenil de bola 9 va ganando 3 a 2. Y hay alguien obstruyendo el marcador entre Luciana y Jackie. Entonces, apenas vea el marcador desde aquí, desde donde estoy, te cuento, Pamela, cómo va. Tampoco veo cómo van Joana y Jackie Álvarez. Entonces, esas dos partidas son las que no tengo la información. Hola, hola. Pamela va ganando Jackie Pérez 5 a 4. 5 a 4 ganando Jackie a Luciana.
y no está escrito en la convocatoria ni nada. Y ahí está. No, bueno, al señor lo revise lo que dice la convocatoria y no está. Están llamando al lado de la Confederación. Hola, hola, hola. Bueno, señores, tenemos aquí este receso extraordinario. Todos los que estén pendientes. Resulta que en la mesa anterior, en la última que se jugó, el señor Bruno de Argentina cometió una falta. Tocó la bola 8 con el taco sin querer. Cometió la falta y pues simplemente entregó la mesa. Entregó la mesa pues porque ya sintió que había perdido. ¿Qué pasó? Al parecer quieren cobrarle una multa por entregar la mesa. Quieren cobrarle dos mesas. No sé si me hago entender. O sea, él dio una mesa por perdida. Entonces, como penalidad, quieren cobrarle otra mesa más por perdida. Pero ya se estaba reuniendo ahí el... Bueno, se reunieron los del comité y al parecer sí le dieron la otra mesa. Bueno, al parecer le dieron una mesa extra. O sea, cuando el señor Bruno entregó la partida sin haber terminado, pues le cobraron como penalidad una mesa de más. De todas maneras, voy a corroborar esta información, pero al parecer eso fue lo que sucedió. Juan Carlos Ignao, bueno, sí. Precisamente está el señor Ariel Castro aquí en la transmisión. Señor Ariel, si está escuchando, puede comentar. Al señor Ariel le ocurrió algo parecido en Estados Unidos con el señor Shane Van Boenen, que le entregó también una mesa así. Y bueno, no sé cuáles serán los reglamentos de allá, pero allá no le cobraron esa penalidad al señor Shane Van Boenen y fue una sola mesa que cobró. O sea, aquí sí le dieron las dos mesas de penalidad al señor Luis Solano. Y bueno, así está. Está ganando Luis Solano 4-0 sobre el argentino Bruno Portaro. Eso, eso. Gracias, Carlos. Con Appleton, no fue Shane. Con Darren Appleton fue que le pasó al señor Ariel Castro eso. Y allá no le cobraron la mesa. Y bueno, aquí tenían un punto válido el argentino. Y bueno, toda esta situación está generando tensión y el señor Bruno entrega la partida. Campeón Luis Solano de Costa Rica. Creo que hay que ser más tolerantes. Un deportista que quiera ser profesional no puede tener estos ataques de rabia, por decirlo así. Para mí es un ataque de rabia y un berrinche. Y bueno, Luis, ya venimos un momento, voy a tomar una foto.
Bueno, señores, continuamos con la conversación aquí antes de cortar la transmisión. Y bueno, el jugador Bruno Portaro se obstinó un poco. Le cobraron una falta, pues que el árbitro estaba viendo. Tocó la bola con la camiseta y el señor Bruno no aceptó. Y pues bueno, hay que aceptar las decisiones de los jueces. Entonces, con respecto a lo de las dos mesas, el comité administrativo revisó y pues al parecer en las reglas sí está eso de las dos mesas. No lo especificaron pues al comienzo ni en el congresillo, eso peleaban, pero bueno, le dieron las dos mesas. El señor Bruno pues se calentó un poco, que como yo decía, para un jugador profesional creo que tiene que cambiar un poco ese temperamento, porque pues a veces los jueces toman decisiones y uno tiene que aceptarlas, y a veces cometen errores o uno comete errores y hay que aceptarlo. Pero en fin, campeón el señor Luis Solano de Costa Rica, juvenil, en la modalidad de bola 8. Eso, berrinches. Entonces, cortamos la transmisión y vamos a esperar las semifinales y finales de máxima femenina. Entonces, estén pendientes a la página de la Confederación, que harán actualizaciones. Y bueno, nos vemos en un ratito.